buenas a todos, soy Tresky Ornis Verrier y hoy hablaremos del gaviálido de Chiapas. El gaviálido de Chiapas, es un cocodrilo gaviálido sin nombrar, proveniente de la formación Ocosocoautla, en la localidad Tortugas. Su ejemplar, INF, 2915, consiste en un cráneo casi completo, dientes aislados, partes aisladas de la vértebra, costillas, fémures y osteodermos. Si bien su datación exacta aún es difícil de determinar, se sabe que este animal vivió durante el periodo maastrichtiano durante el Cretácico Superior. Se le ha estimado un tamaño de 8 metros de largo, además que se cree que vivió en esteros y aguas costeras, o incluso que haya sido verdaderamente marino. Convivió con el terópodo Richardostesia, el cangrejo Megaxanto y otros animales. Un nombre que se me ocurrió para este gaviálido fue el de Chiapasucus ocosocoautlanensis. Hasta acá llega el video. Recuerden decir cuál criatura quieren que hable para el próximo video, ahora sí. Recuerden darle like y suscribirse. Adiós y cuídense.